¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al aula virtual Uninova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de geometría, grado, quinto año secundaria, tema esfera. Bien, vamos a la pregunta número 14. Dice, determina el valor de X si el volumen de la esfera es igual a 4 veces el volumen del cilindro, ¿correcto? Muy bien, entonces decimos aquí, volumen de la esfera, ¿a qué es igual? 4 pi por radio de la esfera al cubo dividido entre 3, ¿sí o no? Esto es igual a 4 veces el volumen del cilindro. Volumen del cilindro es pi por radio, ¿cierto? Radio al cuadrado dividido, pi por radio al cuadrado multiplicado por altura, ¿cierto? Claro. Muy bien, ahora sí. Observen, rápido, se cancela, ¿sí o no? 4, pi se va. Muy bien. Fíjate aquí, mira. Radio de la esfera, ¿cuánto es? X al cubo dividido entre 3. Esto es igual a radio del cilindro. ¿Cuánto es radio del cilindro? Es raíz de 3 elevado al cuadrado multiplicado por altura, que es X. Correcto. Muy bien, fíjate, un X se va, ¿sí o no? Te va a quedar X al cuadrado entre 3. Esto es igual, la raíz con el cuadrado se va. Te queda solamente 3. Muy bien. X al cuadrado, por lo tanto, será igual a 9, ¿sí o no? 3 por 3, 9. Y finalmente, ¿X cuánto vale? 3. Correcto. 3 unidades. Muy bien. Vamos a la pregunta número 20. Dice, determine altura, ¿sí? Altura del cono, si el volumen de la esfera es igual al volumen del cono. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos el radio. Correcto. Vamos a simplemente reemplazar. Volumen de la esfera, 4 pi por radio de la esfera al cubo dividido entre 3. Esto es igual al volumen del cono. Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Radio al cuadrado dividido entre 3 por altura, ¿sí o no? Claro. Muy bien. Correcto. ¿Qué se cancela? Mira, se cancela. Mira, ya voy eliminando. Chau 3. Pi y pi se va. Correcto. ¿Y qué te queda? 4 por radio de la esfera al cubo. Sería 3 medios al cubo. ¿Correcto? Esto es igual, fíjate aquí. Radio, ¿cuánto sería? Del cono es 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos elevado al cuadrado por altura. Justamente lo que nos pide. Muy bien. ¿Qué más? A ver, tenemos aquí 4. 3 al cubo, 27. Dividido 2 al cubo es 8, muy bien, igual 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, multiplicado por altura. Mira, novena 1, ¿cuánto es? 3. Octava 1, octava es 12, ¿o no? Claro que sí. Muy bien, y calculamos aquí H, fíjate que te sale, mira, 4 por 3, 12, multiplicas por este 2, ¿correcto? Muy bien, entonces altura del cono, ¿cierto? Altura del cono es igual a 24 unidades. Muy bien, pasamos a la pregunta 26. Dice, determina el volumen de la esfera. Ojo, para determinar el volumen de la esfera necesito determinar el radio. Dice, el área total del cubo es igual a 24 metros elevado al cuadrado, ¿cierto? El área total del cubo. Fíjate, mira. ¿Qué decimos? Mira, observa. Si este es R, bien, este debe ser R, ¿sí o no? Claro, fíjate. Entonces, el lado del cubo, ¿cuánto vale? Sería 2 veces R, ¿sí o no? Claro. ¿Y altura cuánto es? También sería 2 veces R. Solamente calculemos el área de esta cara del cubo. ¿Cuánto sería? Sería 2R por 2R, ¿sí o no? Muy bien. Entonces vamos a decir, el área total del cubo, el área total del cubo será igual a 6 veces, porque tiene 6 caras, 6 veces multiplicado por el área de una cara, ¿cierto? Sería 2R elevado al cuadrado. 2R por 2R. Muy bien. Perfecto, fíjate, el área total me dice que es 24, correcto, metros cuadrados, 6, 2 veces R al cuadrado. Pasas a dividir 24 entre 6, ¿cuánto es? 4, ¿sí o no? 2 veces R al cuadrado. Muy bien, entonces este cuadrado viene como raíz
y 2R será igual a 2. ¿Y el radio cuánto vale? El radio será igual a 1. Muy bien, entonces, ¿qué me piden? ¿Volumen de la esfera, sí o no? Claro que sí. Volumen de la esfera, ¿cierto? Es igual a 4 pi por radio de la esfera al cubo dividido entre 3. Muy bien. Volumen de la esfera es igual 4, fíjate, 4 pi. Radio de la esfera, ¿cuánto es? 1 al cubo, 1 nada más, entre 3. Por lo tanto, eso sería la respuesta en la pregunta número 26. Vamos a la pregunta 39. Dice, determina qué cosa, volumen de la esfera, correcto, está dentro de un tronco de cono, correcto. Y me dice, el producto de las áreas de las bases del tronco de cono, ¿cuánto dice que es? 16 pi elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces decimos aquí, el producto o el área de esta base, ¿cuánto sería? Que es A, ¿cierto? ¿Cuál sería? El área sería, como es una circunferencia, un círculo, el área será pi por radio pequeño al cuadrado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Multiplicado por el área de la base mayor del cono, sería pi por radio mayor al cuadrado, ¿correcto? Esto es igual a 16, ¿cierto? 16 pi elevado al cuadrado. Muy bien. Operando, fíjate, ¿qué te sale? Te va a salir pi al cuadrado, radio al cuadrado, ¿sí? Y radio al cuadrado es igual a 16 pi elevado al cuadrado. ¿Se va, sí o no? Se va, señores, se va. Pi al cuadrado. Y aquí tenemos radio elevado al cuadrado. Esto lo puedes pasar como raíz de 16. ¿Cuánto es raíz de 16? 4. El producto radios es 4. Bien. Me piden volumen de esfera. Para ello debo hallar el radio de la esfera. Fácil, mira. Lo que voy a hacer es trazar esta altura, ¿cierto? Y yo sé que el radio de la esfera es M. Vamos a colocar M, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Voy a trazar este segmento. Fíjate. ¡Pum! Ojo, aquí es 90, ¿cierto? Por ser tangente, 90, 90. ¿Qué más? ¿Podría trazar este segmento, sí o no? Fíjate, ¿cierto? Ojo, aquí también es 90 por ser. Muy bien. Mira, vemos aquí que O este, y punto T, vamos a llamar, son puntos de tangencia, ¿cierto? Bisectriz, teta, teta, ¿cierto? Muy bien, podría trazar también este segmento, mira, ¿ves? T y O' son puntos de tangencia, por lo tanto, fíjate, si este es R, aquí debe ser R, ¿sí o no? Si este es R, R pequeña, entonces este debe ser R pequeña, ¿correcto? T es punto de tangencia, correcto. Fíjate, mira, si este es 2 teta, el ángulo opuesto, mira, se supone que este cuadrilátero es inscriptible, ¿cierto? Entonces, teta y teta, aquí será teta, teta, muy bien. Correcto. Si aquí ponemos alfa, aquí tiene que ser alfa. Bien. ¿Qué más? Ángulos opuestos. Sí, el exterior será alfa y alfa. Con eso estamos demostrando de que alfa más teta, ¿cuánto es? 90 grados, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Y fíjate, ¿este segmento a qué equivale? Equivale al radio de la esfera, ¿sí o no? Que lo vamos a llamar M. Muy bien. Entonces calculamos M. Fíjate, por relaciones métricas, ¿cierto? Tenemos aquí M al cuadrado, vamos a decir M al cuadrado es igual a R por R, ¿sí o no? Radio menor por radio mayor. Perfecto. Pero sabemos que ¿cuánto vale R por R? ¿Cuánto vale? Vale 4, ¿sí o no? Entonces calculamos el radio de la esfera. M al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, M ¿cuánto vale? 2. Correcto. Ahora sí, calculemos el área. Perdón, el volumen, ¿no? El volumen. El volumen de la esfera es igual a 4 pi por radio al cubo dividido entre 3. Muy bien. 4 pi radio. ¿Cuánto es radio de la esfera? Hemos hallado. M ¿cuánto vale? 2 al cubo dividido entre 3. Muy bien. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿sí o no? 8 por 4,
32, ¿cierto? Volumen de la esfera es igual a B32, ¿cierto? Pi entre 3. Muy bien, eso sería la respuesta en la pregunta número 39.